señoras, señores, muy buenas tardes. Un saludo que también ampliamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también de Radio Narcea en el dial 107.5F de la frecuencia modulada. Bienvenidos todos a la séptima y última eliminatoria del primer concurso de canción asturiana Valle de Narcea, que realiza Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas de Narcea y la Asociación Cultural de Canción Asturiana Narcea, ACAN. Acabamos de escuchar La Gaita en las manos de Ramón García, gaitero oficial de este primer concurso de canción asturiana, interpretando la pieza que va por título Muñeiras de Occidente. Ahora paso a presentarles a los miembros del jurado calificador, que está formado por José Manuel Collado, por María del Rosario González y actuando también como secretario del jurado José Antonio González, más conocido del mundo de la tonada por el Cantu La Vara. Deseándoles muchísima suerte en todo su menester. Y para predisponerlos en este menester, que también es complicado el ser jurado, vamos a dedicarles el primer y gran fuerte aplauso de la tarde. Muchísimas gracias. Comenzamos la parte competitiva de esta séptima y última eliminatoria, con la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con voz sola con el siguiente título, Arrea Carreteru. Una segunda tonada con el acompañamiento de la gaita, también con el siguiente título, La Carretera El Pedroso. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes, José Ramón Álvarez Chacón de Ibias. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso.
Con ese gran aplauso de todos ustedes han cerrado la actuación de José Ramón Álvarez. Continuamos en la misma modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar también dos canciones, una primera tonada, voz sola, con el siguiente título, Que vas al Cristo mañana. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título, Facer un hórreo. Le deseamos también una feliz actuación. Señoras, señores, con ustedes, Gerardo Arturo Ballina de Piedras Blancas. Le recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Bueno, me dicen que no llegó. Parece ser que funcionó la tecnología y él venía por Cornellana y mandó las canciones. Entonces vamos a pasar al tercero. Creíamos que le daría tiempo a llegar hasta aquí. Como ven, más en directo no se puede hacer, ¿no? Bien, entonces nos vamos con el cuarto y comenzamos también con la modalidad masculina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el siguiente título, Tienes el carro a la puerta. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con un título muy sufrente, Mucho trabajó mi huevo. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Marcelino Ordóñez de Río Negro, ayer. Le recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Tienes el carro a la puerta. Tienes
el carro a la puerta, señal que señal que llegue y habrá hora. ¿Quién pudiera ser criado para cometer si quieres que el carro cante, si quieres que el carro cante, júntalo con San Miguel de Monchia traba yo mi abuelo Monchia traba yo mi abuelo de baixo de la panera. Beba eixio de la panera
Volvemos a la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el siguiente título: Freno, montura y caballo. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita y también con el siguiente título: Dos villas tiene Langreo. Le deseamos una feliz actuación. Con ustedes, Virgilio Pato Prada de Quirós, y ese fuerte aplauso para él.
Y volvemos a la modalidad de nuevas voces. Digo lo del paso atrás porque era la persona que nos quedaba, o el concursante que nos quedaba pendiente. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con voz sola, con el siguiente título, Que vas al Cristo mañana. Una segunda tonada con acompañamiento de gaita, con el siguiente título, Facer un hórreo. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes Gerardo Arturo Ballina, de Piedras Blancas. Le recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Señora.
Nuestra Señora ya viene. Ahí corriendo los ramos de la mansión ya. Gracias, gracias. Hacer un orión. Tengo que hacer un orión. Cuando venga de La Habana, de La Habana. Apareciendo de la región Astoria. Cuatro partes tiene el orio y seis tiene la panera. Cuatro partes tiene la cama donde duerme mi morena. Muchas gracias. Es una buena despedida para el día de hoy. Son los aplausos que ustedes le han dedicado a Gerardo Arturo Ballina. Iba a hacerles dos recordatorios, pero veo que como ustedes los cumplen a rajatabla, solamente recordárselos. Les pedíamos todos los días y en todas las eliminatorias que apagaran los móviles. Veo que no suena ninguno, lo están haciendo. Solamente es recordatorio. Y veo también que no pasan por delante de las cámaras de televisión. Ya saben que a través de Facebook de la radio y televisión Narcea se puede ver en cualquier parte del mundo todo lo que está sucediendo aquí en este escenario del Teatro Toreno de Cangas del Narcea, lo cual nos llena pues, de un orgullo inmenso. Así que una vez más ese gran agradecimiento también para Radio Narcea. Lo transmitimos ese agradecimiento, vamos a dedicarles por eso un fuerte aplauso para ellos por ese gran trabajo que están haciendo por el mundo de la tonada. Tiempo ahora para la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones, la primera con el siguiente título, Ven a Veme, Ven a Veme. La segunda tonada con el acompañamiento de gaita con el siguiente título, Per el Carrerín de la Fonte. La deseamos una feliz actuación con ustedes, Irache Espina Fuello de la Felguera Langreo. Y ese fuerte aplauso para ella. Thank you.
Ese gran aplauso han cerrado la actuación de Irache Espina. Debo decirles que, como bien saben todos ustedes, porque conocen bien las bases de este concurso, en esta modalidad juvenil, indistintamente pueden estar acompañados en la gaita o sin ella, tanto en una canción como en las dos, que son preceptivas para poder participar en el concurso. Solamente esto se tiene para las otras categorías, pero en la categoría juvenil se hace esta excepción. Nuevamente estamos con la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola con el siguiente título: Tengo de subir al puerto. Una segunda canción también con el siguiente título: De lo más alto del Cuera. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, señoras y señores, José Luis Sánchez Verdeja de Torrelavega, Cantabria. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso.
Vengo de subir al puerto. Y al puerto y a la montaña. Subir al puerto y allí está la que me ama. Tengo de subir al puerto y aunque me cubra la nieve, tengo de subir al puerto y allí está la que me quiere con la nieve que cae cubre el sendero. Ya no encuentro en el monte la que más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Con la nieve que cae cubre la rosa, ya se está marchitando la más hermosa. Ay, amor, si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Gracias. De lo más alto del Cuera de lo más alto del Cuera contempla ya, ya al mio panel.
templo yo. Al mío pane, el pueblín de Sánchez. Bueno, como la organización quiere ponerle también, contarles todo lo que pensamos hacer con este concurso, también le vamos a hacer una pregunta. Todos ustedes bien saben que a partir del día 25, la noche del sábado del 25 al 26, hay el cambio de horario. Bueno, pues se reunió un poco la organización y decidió que vamos a cambiar el horario, pero vamos a preguntar a ustedes si están de acuerdo. Una vez que se produzca el cambio de horario, lo que vamos a hacer, en vez de empezar a las 6, empezar a las 7 de la tarde. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Si no, seguimos a las 6. Ustedes dicen, ustedes mandan. Bueno, pues entonces cuando se produzca iremos informando todos los sábados, porque a partir de ahora ya saben que todos los sábados habrá canción asturiana, salvo el sábado santo que coincide con toda la Semana Santa, ya saben. El domingo del sábado de Ramos sí habrá concurso tonada, pero el sábado santo de Pascua no habrá canción asturiana en lo que se refiere al concurso. Y después ya será todos los sábados seguidos hasta la entrega de los premios, que se hará en el mes de mayo, y serán ustedes informados en dónde se va a hacer y cómo se va a hacer, para que sea el deleite de todos ustedes. Continuamos en la misma modalidad y nos vamos a cantar dos canciones en una tonada sola con el siguiente título, Tengo de ir al molino. Una segunda tonada con el acompañamiento de la gaita con el siguiente título, A to ventana. Le deseamos una feliz actuación, señoras y señores, con ustedes, Amante Libardón Meléndez de Cangas del Narcea. Les dimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. La molinera conmigo.
al molino a moler y al arroyo a por agua y está llena canción mujeres que un aldeano cantaba y si viniera conmigo que pudiera ser y ante Dios y ante el altar fairía la y al arroyo a por agua y esta llena canción mujeres que un aldeano canta y esta llena canción, señores, que un asturiano cantaba. Asómeme a tu ventana por ver qué tal ves haciendo. Vaya mujer de gobierno, que quien verá al mioneño y el día la concepción con unos pantalones de esos deseados.
Pues estos grandes aplausos se quedan en Cangas de Narcea y agradecen la actuación de Amante Libardón. Volvemos a la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar dos canciones, una con el siguiente título: To padre trae escarpinos. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita con el siguiente título. No podía ser de otra manera. Toca la gaita, gaiter. ¿En la gaita traigo Asturias? Pues en la gaita traigo Asturias. Lo que ya tener un secretario que nos corrige sobre la marcha, con lo cual no metemos publicidad si nosotros hacemos las cosas en directo, como decía antes. Así que le deseamos una feliz actuación con ustedes, Manuel Collado González de Ponga. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gaita trae
en el cuello la manzana. En el puntero la sidra, aplausos han cerrado la actuación de Manuel Collado. Nuevamente estamos con la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada en voz sola con el siguiente título, Cuando oigo sonar la gaita. Una segunda canción con acompañamiento también con siguiente título. En este caso sí, Toca la gaita, gaiteru. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Manuel Castaño Rodríguez de Ceceda, Concejo de Tineo, y ese fuerte aplauso para él. Hola, bien, Cuando oigo tocar la gaita y oigo sonar el puntero, acuérdome de aquellos tiempos, de cuando yo era pequeño, que llegaba mi opa pa casa, descolgaba la gaita, ponía el fuelle aquí, el puntero así, soplaba y sonaba así. Soy de Langreo, mira que soy langreano, mira que soy langreano. Por ti a la sierra, mira que por ti a la sierra, mira que vengo de llano, que yo la vi bailar la penosa y la ribera, que yo la vi bailar, ojalá que no la viera la penosa y la ribera, ojalá que no la viera.
De todos ustedes ha puesto el punto final en el día de hoy a la actuación de Manuel Castaño. Seguimos en la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola con el siguiente título, Déxame pasar que voy, una segunda tonada acompañada a la gaita también con el siguiente título, Dos villas tiene el angreo. Le deseamos una feliz actuación. Con ustedes Antonio Campo Chacón de Rengos Cangas del Narcea. Le recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Y tengo
toca también la piedra. El gachapu pierde el agua. ¿Con qué voy a ser? Cerramos la modalidad de nuevas voces, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada voz sola con el siguiente título, Soy Minero, Langreán. Con una segunda canción, también con el siguiente título, pero va a ser acompañada la gaita, Los Hues de Suana. Le deseamos una feliz actuación con ustedes, Manuel Sañudo Saiz, de Torlavega, en Cantabria. Lo recibimos con ese cariñoso y fuerte aplauso. Soy minero y angreano.
Oh,
gente. Que trae la mioneña trae la que trae la mioneña la flor del agua gracias. Muchas gracias. Aplausos que se van para Torrelavega y agradecen la actuación de Manuel Sañudo. Cerramos la modalidad de voz masculina. Nos vas a cantar dos canciones, una primera tonada con voz sola con el siguiente título, Va a ser Puerto de Baiares. Una segunda canción con el acompañamiento de gaita con el siguiente título, Toca la gaita, gaitero. Le deseamos una feliz actuación. Con ustedes Gerardo Menéndez Fernández de Degaña. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Pase el puerto de Baiares. Pase el puerto de junto a la pala de Elena vienen de la ciega Deseo a los que cuerran ya el kikiriki hasta por la mañana y al cacaracá que quien verá el mio neño y el día la procesión con unos pantalones de sur del xareto. Gracias.
Se han agradecido la actuación de Gerardo Menéndez. Cerramos la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones. Una primera canción con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Toca la gaita gaitero. Una segunda tonada a voz sola y con el siguiente título: La zagalina. Le deseamos una feliz actuación. Con ustedes, Alicia Villanueva Mejido de Vimienes. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Los asturianos.
Bueno, esta canción que yo dediqué en especial a mi abuela que vino conmigo hoy y que sé que la cantaba muy bien ella y que a ver si lo hago yo también. Una zagalina que per monte andaba cuidando a Manosa. Ustedes han sido el colofón a la actuación de Alicia Villanueva. Abrimos y cerramos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con voz sola con el siguiente título, Cantar bien neña. Una segunda tonada con el acompañamiento de la gaita con el siguiente título, Agua que lleva al arroyo. Le deseamos una feliz actuación. Con ustedes, Liliana Castañón Cepeda de Mieres. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. La voz del gato.
La contigo tenía.
gracias. Los aplausos de todos ustedes han puesto el punto final a la actuación de Liliana Castañón. Continuamos. Ahora vamos a hacer, como todos ustedes bien saben, el sorteo del jamón y las dos botellas de vino. Mucha suerte para todos. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Y voy a solicitar la presencia en el escenario pues de dos jóvenes que nos acompañaron en el día de hoy, dos juveniles, como son Alicia Villanueva y Irache Espina. Que vengan las dos y es que no sabíamos por qué nos íbamos a decantar, bien por una, bien por otra, y sacáis la papeleta ganadora de este jamón y estas dos botellas de vino. Vamos a agradecer su colaboración con un aplauso, cómo no. Si os parece, lo hacemos de una manera, una saca y otra dice el número, ¿vale? Con la participación al 50%. Del 6.251 al 6.260. 6251 al 6260. Bueno, yo no le repito el número porque ya Alicia ha dado cuenta de él, tanto como Irache. Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración y las despedimos también con un fuerte aplauso nuevamente. Gracias. ¿Apareció? ¿Apareció el número? El afortunado de jamón. Si no, lo volvemos a sortear. Lo queremos llevar para casa. Les voy a pedir dos minutos, tres más, que... Sobre todo, si lo tienen a bien, que colaboren con nosotros, les solicito eso, su colaboración. Del 6, para un acto que vamos a hacer, breve, pero que es un acto que, bueno, que nos gustaría que todos ustedes participasen de él, si lo tienen a bien, y se lo agradecemos muy profundamente. ¿Volvemos a repetir el número? ¿O si acaso está por ahí? Del 6.251 al 6.200. No, del 6.251 al 6.260. Ah, 60, vale, correcto. Bueno, pues volvemos tiene, a sortear, tiene que estar en la sala, ¿no? Seguro que alguien marchó y llevó la suerte. Bueno, pues volvemos. Dejó el jamón. Volvemos a pedir a estos dos moces, estos dos grandes intérpretes de la tonada, en este caso que Alicia saque el número y lo canta Irache. O apreció, no, ¿eh? Bueno, es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Pero siempre hay una primera y habrá una segunda y una tercera. ¿Apareció el número? Bueno, pues si lo tiene a bien, por favor, puede bajar y así lo verificamos y quedamos todos a gusto y contentos. Les vuelvo a pedir, y solamente son dos minutos, les pido complicidad para un acto que vamos a celebrar muy breve y que ustedes todos entenderán. Una vez que hagamos la entrega del jamón, por favor, permanezcan en sus asientos. Sí, sí, correcto. Bueno, solamente vuelvo a... Es correcto el número. A reiterar que son dos minutos. Gracias y un aplauso para este gran afortunado del jamón y las dos botellas de vino. Pues muchísimas gracias por tu colaboración y que lo disfrutes. Y sobre todo, buen provecho. La entrega de Isa. Te hacemos la entrega. Isa hizo la entrega del jamón y después ya lo recoges. Les decía, dos minutos de complicidad que esperamos que quieran compartir con todos nosotros y se lo agradecemos. Lo decía antes. Profundamente y de corazón. Queremos felicitar el cumpleaños a todas y a todos los que en este mes de marzo cumplan años. Pero llegados también a este momento, queremos hacer solicitar una presencia en el escenario y le vamos a hacer también entrega de un presente. Primeramente, solicito la presencia en el escenario de las señoras concejalas María del Carmen López y María del Carmen Riesco.
Va a ser muy breve, no se preocupe, y después ya me despido de todos ustedes y ya los emplazo, si no se lo digo ahora mientras van subiendo todos al escenario, al próximo día 18 de marzo, donde empezará la primera semifinal. Sinceramente, les esperamos y contamos con todos ustedes. También vamos a pedir en el escenario la presencia de Alicia y de María López, por favor. También José Antonio, que se sumen también a... No sé si está por aquí Manuel Menéndez, también. No veo a todo el mundo. Y ahora, como no podía ser de otra manera, solicito la presencia en el escenario de don Antonio Álvarez Álvarez. Antón Chicote. Antón, espero que no hayas marchado. Bueno, que alguien le haga llegar que lo estamos esperando aquí en el escenario. Esto era una sorpresa, no le habíamos dicho absolutamente nada. Antón. ¿Marchó Antón? No. No se encuentra entre nosotros, Antón. Antón, por favor. Es que no veo arriba con las luces. Se fue y se marchó. No, está aquí. Lo recibimos con un cariñoso aplauso. Antón, por favor, sube al escenario. Antón, sigue el guión y tú ponte ahí en el centro del escenario. Y te queremos decir que en esta preciosa tarde, llena de alegría, en esta fecha de tu nacimiento, tus amigos te acompañan y te saludan y te desean un mundo de felicidad. Y antes de que soples las velas, te vamos a cantar todos, también con el apoyo de todos ustedes, si así lo desean, se lo agradecemos, cumpleaños feliz. Por favor, nos ponemos en pie y lo hacemos. Muchísimas gracias. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Antón, cumpleaños feliz. Ahora, Antón, tres deseos y a soplar la tarta. ¡Feliz cumpleaños! Sopla fuerte y tres, pide tres o cuatro o cinco los deseos que quieras. Yeah. Que no lo... muchas gracias. No lo saben las mujeres, ¿saben lo ellos? Bueno, cumplo uno más. Y además, y él... como y el diario, ¿no? El 7-0, 70 en bruto. 70 en bruto. Desde que nací sin perder un día. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más, enhorabuena. Y cerramos el... bueno. Vale, que tengan todos salud y a mí que no me falte. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos quienes han colaborado para este cumpleaños de Antón Álvarez, más conocido por Antón Chicote. Les recuerdo que el próximo día 18 de marzo a las 6 de la tarde y en este mismo teatro podrán disfrutar de la primera gran semifinal. Sinceramente, les esperamos. Llegado este momento, solo me queda una vez más agradecerles su presencia y su colaboración, así como a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las ondas de Radio Narcea Televisión. También muchísimas gracias al técnico de sonido del Teatro Javier. Señoras, señores, que la mezcla de los colores de la vida les haga muy felices. Muy buenas tardes, noches y hasta el próximo sábado. Muchas gracias.